Bienvenida a la doctora Roxana Forteza, quien es analista internacionalista, para hablar de temas importantes y de la situación que se vive en Venezuela. Doctora Forteza, buenos días. ¿Cómo está usted? Buenos días, mucho gusto. Gracias por la invitación. Realmente el tema de lo que está pasando en Venezuela es interesante y al mismo tiempo vergonzoso que en el siglo XXI estemos pasando por estos procesos tan antidemocráticos y a plena vista del mundo entero, porque hoy las redes sociales, la televisión hace que la tecnología hace que la información esté al dedillo. Y justamente ahí es cuando usted puede percibir y sacar sus propias conclusiones que las páginas electorales del sistema electoral venezolano están vacías, no tienen información. No hay actas, no hay encuestas, no hubieron observadores, no hubieron veedores, no hubieron académicos. Entonces esta situación para nosotros los analistas es muy obvia, más aún con la cantidad de países que se han pronunciado en contra de esta asamblea constituyente, desconociéndola completamente y como un proceso completamente fraudulento. Muy pocas veces los países hacen eco a una acción interna de un país de manera tan notoria y en gran cantidad como ha sido en este momento. Sin embargo, todo lo que usted menciona, sin embargo a esto, el vicepresidente de Venezuela ha anunciado de que la asamblea va a ser posesionada hoy. En las próximas horas, no se conoce fecha ni lugar tampoco, y que ya van a comenzar a dirigir la política del país. Lo que hay que entender realmente es que esta constituyente que se ha hecho de un rato a otro, e inclusive la OEA la ha desconocido de manera abierta con un comunicado oficial, lo que pretende es subir una constituyente para cambiar, como lo dice la palabra, la constitución, dejando desactivado el parlamento, el congreso. Al desactivar el congreso, que en este momento es mayoría opositora, se saca completamente la oposición. Así es que han metido preso a Leopoldo y al otro opositor, a Ledesma, justamente porque bajo esta estructura orgánica que desarrolla Venezuela, realmente ya no va a haber ningún opositor, ni va a haber mecanismo de reacción, solo le queda al pueblo moverse y reaccionar. Son varias instituciones a nivel mundial que están pidiendo la liberación del señor López y del señor Ledesma, la nueva detención justamente el martes en la madrugada. Dice que se están violando los derechos humanos. En realidad, la primer detención ya fue una completa violación a los derechos humanos. Y esta detención tuvo una reacción por parte de la OEA, que dio las instrucciones de inmediato, que lo suelten inmediatamente. No sucedió nada. Es decir, que ya ahorita Venezuela ha generado una actitud que realmente lo que la comunidad internacional pueda aconsejar es irrelevante, y esta situación es penosa para Latinoamérica. Esto no solo afecta a Venezuela, yo quiero que eso se entienda a cabalidad, esto afecta a todo Latinoamérica, el hambre que este pueblo vive, la violación a sus derechos humanos. Hemos visto todos cómo golpean a las personas, matan a las personas, y esto está filmado y todo el mundo lo puede ver. O sea, esto no es que se filtró información. Esto todo